Con motivo del Día Mundial de la Esclerosis Múltiple, más de 350 personas, entre voluntarios, familiares y afectados por esta enfermedad, han ascendido en bicicleta la etapa más dura del Tour de Francia, el Mont Ventoux. Esta iniciativa internacional, que cumple ya su tercera edición, tiene como objetivo concienciar a la sociedad sobre la capacidad de superación de las personas con esta patología y pone de relieve que la actividad física retrasa y mejora los síntomas de la esclerosis múltiple. Bueno, pues yo soy habituado porque practico deporte habitualmente y bueno, para mí, bueno, subir tres Mont Ventoux es un reto, son 5.000 metros de ascensión, un reto personal importante. Pero quizás lo más importante, me viene a los recuerdos, el año 98 cuando me diagnosticaron la enfermedad, entonces de aquellas el deporte estaba totalmente desaconsejado y bueno, y hoy en día, pues mira, hay eventos de este tipo que demuestran que no, que contra la múltiple hay que moverse y que es eficaz. El Mont Ventoux, con una elevación de 1.912 metros, es conocido como el gigante de la Provenza, por ser la montaña más alta de la región en el sureste de Francia. Esta etapa se ha convertido en la más dura del Tour debido a las características de la ascensión y a las condiciones meteorológicas extremas, por lo que ha supuesto un doble esfuerzo para las personas con esclerosis múltiple. Pues si te digo la verdad, a nivel equilibrio, sobre todo, a nivel concentración, tienes que estar muy concentrada en lo que estás haciendo. La debilidad de piernas, ha empezado a haber un poco de espasticidad, pero estaba tan ilusionada y me han convencido tanto mi marido, mis hijas, mi entrenador, con que lo iba a conseguir, que el último repecho, que cuando lo ves de verdad, que da infarto, he pensado en ellos y he pensado en una persona muy especial. La esclerosis múltiple es una enfermedad degenerativa del sistema central y la principal causa de discapacidad neurológica en adultos jóvenes. Se estima que el número de afectados en España se eleva a 50.000 personas y a unos 2 millones en todo el mundo. Es un esfuerzo sobrehumano por lo que yo he visto, es una pendiente brutal desde el principio, han tenido que estar entrenándose continuamente, pero bueno, la recompensa de llegar aquí arriba, lo habéis visto por las personas que habéis entrevistado ya, es desbordante, es una sensación de satisfacción de haber cumplido con un sueño y llegar a superar un reto que se habían impuesto a ellos mismos. Tradicionalmente el deporte era una contraindicación para las personas con esclerosis múltiple, pero hoy en día se ha demostrado que la actividad física es muy recomendable para retrasar o mejorar los síntomas de esta enfermedad.